regresamos aquí a La Buena Vida y de verdad, Liz, me sorprende porque ya sabe que de por sí se habla de tú con gente muy, muy importante, pero cuando trae una invitada, que además yo creo que a ustedes les va a encantar, porque no sé si ustedes ven el logo, pero ¿quién no ha visto, ha suspirado, quién no desea, hasta Madonna quiere a Frida Kahlo? Pero vamos a dejar que Liz nos presente a nuestra invitada. Muchas gracias, querido Roberto. Pues sí, es un día de emoción, la verdad, para mí. Una de mis grandes mujeres admiradas de la historia, por múltiples razones, es Frida Kahlo. Uh-huh. Y tenemos, pues, nada más y nada menos aquí en el estudio, querido Roberto, a la licenciada Beatriz Alvarado. Uh-huh. Beatriz Alvarado es la directora financiera de Frida Kahlo Corporation. Y Frida Kahlo Corporation es la licenciataria de la marca Frida Kahlo. Claro. La importancia he ido analizando, desmadejando, la importancia de que exista una empresa como Frida Kahlo Corporation es, sobre todo, Beatriz, como tú me lo hiciste sentir, y hasta, como decimos en México, hasta chinita me pongo, ponderar, promulgar, permear y hacer que se extienda a diferentes ámbitos la imagen de Frida Kahlo mujer. La mujer, más allá del artista, la pintora, que como tú bien dijiste, Roberto, es admirada y deseada su obra, sus cuadros, sí, de los más caros vendidos en Christie's y en Sotheby's, pero ella, con todo lo que fue, lo que hizo, y que sigue haciendo en pro de la mujer. Cuéntanos mucho más, por favor, porque a mí me tiene fascinada Frida Kahlo Corporation. ¿A qué grado llega el tener la marca, el registro de la marca? Nosotros, como Frida Kahlo Corporation, lo que hemos hecho es registrar el nombre de Frida Kahlo, uh-huh, y la marca, uh-huh, en el mundo. Somos los únicos con la autorización para licenciar Frida Kahlo, el nombre, la imagen del artista, y tenemos registros a nivel mundial, en Estados Unidos, en, uh-huh, México, en la Unión Europea, y, claro, hemos llegado a países tan lejos como Corea del Sur, donde hemos hecho un licenciamiento muy interesante a nivel de maquillaje. Y hemos incorporado una cultura completamente diferente y no afín a la nuestra mexicana, sí, con el maquillaje y con los colores y la cultura mexicana a través de licenciamientos y a través de ir a lo que la mujer hoy en día está buscando. La mujer está buscando lo que es diferente, con lo que se caracteriza, con lo que se identifica, y Frida ha llegado a ser un ícono de imagen e ideología para toda la juventud, hasta de Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Chile. En Rusia, eso sí no sabía. En Rusia, ¿no? Este año firmamos nuestro primer contrato de licenciamiento. ¿Y cuál es la impresión allá que tienen sobre? La impresión que tiene la mujer en todo el mundo, ajá, y los países tan lejanos como, sí, son Rusia, China, Japón y Corea del, Corea, Sur, es Frida es una mujer fuerte, una mujer que rompió el status, claro, quo, con la que yo me puedo identificar en este momento y en esta sociedad donde Frida en su momento pintaba porque ella, sí, se sentía sola, estaba alejada de todo el mundo por su accidente, claro, y por su confinación en su casa. Uh-huh. Hoy en día tenemos un accidente que yo llamo tecnología. La tecnología nos ha hecho sentirnos comunicados con todo el mundo, pero solos al mismo tiempo. O sea, sí, hay una desolación impresionante. Es correcto. Entonces, esa persona que se siente que tiene un teléfono y tiene a lo mejor 100, 200, 300 amigos en Facebook, Instagram o en las redes sociales, es a lo mejor una persona que se encuentra sola. Claro. Como, claro, lo estuvo Frida en ese momento. Claro. Y es eso lo que la gente en el mundo se ha identificado. Se identifica con la mujer que tiene que trabajar, que tiene que salir adelante, que tiene que luchar en un mundo que ha cambiado el concepto de lo que era la mujer hace 1907, cuando Frida nació, claro, a lo que es hoy en el 2017, 110 años después, uh-huh, donde la mujer es una cabeza de familia, que sale a trabajar, muy importante, que es muy exitosa, muy, y que, sí, tiene muchísimos problemas. En la época de Frida Kahlo, ella fue muy criticada por ser una pintora, por ser, claro, mujer, y fue opacada en cierto aspecto por Diego y por ser la esposa de Diego. Así, hoy, uh-huh, en día también lo podemos ver, muchas mujeres exitosas tienen que sacrificar muchísimos aspectos de la vida personal, emocional, sentimental, para llegar a ser exitosas, y es algo de lo que Frida tuvo que hacer para poder brillar y ser una pintora que hoy todos reconocemos y amamos. Una artista muy plena, una mujer definitivamente que levantaba polémica al lugar donde llegaba, y porque fumaba, porque tomaba tequila, porque era ella, y no hubo nada que la detuviera. Es impresionante, y lo hemos visto en películas, hemos leído sus libros. Isolda, su sobrina, hizo un
un libro de ella. Y creo que lo más importante de Frida es eso que tú dices, es que todas las mujeres tenemos algo de Frida. Frida nos atrapa. Frida Kahlo es, y seguirá siendo, gracias precisamente a la corporación Frida Kahlo, una mujer vigente, una mujer que está incluso hasta más avanzada que muchas de nosotras, que muchas mujeres que no hemos logrado o que no han logrado despuntar o despertar. La fundación, además, fíjate, Roberto, que a mí me gustó mucho, sí. Y amigos, para que ustedes lo sepan, la fundación Frida Kahlo, además de tener todas estas licencias, hace una gran, gran labor social, una gran labor no solo en pro de las mujeres, sino de personas alrededor del mundo que tienen ciertas necesidades o que tienen ciertas discapacidades, y siempre está pendiente la fundación de todas estas necesidades. La gente que ve la marca dice, bueno, el otro día leía, ¿no? Frida está en la sopa, alguien puso. Pues qué bueno, porque esa sopa que se vende, porque esa cantidad de productos licenciados de Frida Kahlo, le están dando la oportunidad a muchísima gente, sobre todo de México y de diferentes partes del mundo, para lograr cumplir o sus sueños o terminar con una precisamente discapacidad física, que por ejemplo a Frida le hubiera servido tanto tener sillas de ruedas, etcétera, ¿no? Era así, es su prótesis simplemente. Y en aquella época, que bueno, no había la modernidad que hay ahora también en prótesis, y que toda la fundación, todo lo que se licencia, que además tienen cosas padrísimas, porque vamos a hablar también de moda, y eso quiero que me lo cuentes, sí, no los cuentes ahorita. Pero Frida sigue siendo emblemática, sigue siendo una mujer que enchina la piel, que emociona, que apasiona, ¿no? Es correcto. Para nosotros, Frida Kahlo no tiene límites. Claro. Ella nunca se puso límites a sí misma, a pesar de su accidente, a pesar de su polio, a pesar de todo lo que, cuando le amputan su pierna en el año 54, ella nunca pensó que eso le iba a limitar para seguir pintando, para seguir siendo quien Frida era. Ha sido una de las pocas mujeres en el mundo que se ha vestido de tejuana y ha caminado las calles de París, las calles de Chicago, llevando su cultura sin avergonzarse de quién es ella y siendo un ícono de identidad de quien todas las mujeres debemos ser. Nunca debemos avergonzarnos si tenemos una discapacidad, si nos vemos mal en el espejo o no nos vemos. Era una mujer muy segura de sí misma y lo expresó a través de sus selfies. Nosotros decimos que ella es la madre de todos los selfies. En la época de Frida Kahlo, es bueno eso. Era bueno, el otro día andaba Paris Hilton diciendo que ella había inventado la selfie, ¿eh? O sea, ya se la ganó Frida, definitivamente. Por mucho. La selfie original fueron los autorretratos de Frida Kahlo, donde ella expresó sus sentimientos a través de la pintura. Claro. Entonces, una persona capaz y sin ánimos de ser de apologies, ¿cómo se dice? De sin, comparaciones o de sin disculparse. Sin disculparse. Sin disculpas al resto del mundo. Claro. Lo que ella hizo fue pintarse como ella se veía, como ella se sentía. Uh-huh. Y es lo que el mundo hoy en día ve. Expresa eso. Puedes ser original, puedes expresar tus sentimientos y puedes seguir teniendo tu identidad. Ahora que hablabas de los íconos y que hablamos también de algunas de las marcas, algunas de las licencias que hay, me contabas la anécdota que a mí me gustó muchísimo, de Snapchat. Y cuéntanos un poco cómo fue esto. Snapchat fue uno de los filtros más controversiales que tuvimos con Frida Kahlo. Lo hicimos a través de una serie de eventos y sucesos que te compartí, que sucedieron, que permitieron hacer posible que una empresa como Snapchat llevara la imagen y la idea de Frida Kahlo a todos los millennials y los centennials, que lo primero que hacen al despertarse es muy interesante. Abren el teléfono, es la cultura de la juventud de hoy. Así se es. Despiertan, toman el teléfono, abren Snapchat, miran el filtro que es el filtro del día y se toman esta foto. Es una cultura y es un modo de comunicación completamente diferente. Totalmente. Y a raíz Frida lo hubiera apoyado al 100%. Al 100%, porque ella lo que quería era dar a conocer quién era Frida. Claro. Una persona que camina por las calles de París vestida de tejuana quiere que la gente sepa que ella es Frida Kahlo. Claro. Lo mismo que en esta cultura
cultura y en esta, en el mundo uh-huh. de la tecnología, hay que comunicarse con la juventud de la manera en que ellos se comunican, a través claro. de las aplicaciones que claro. tenemos, el Freedomoji, nuestra sí, aplicación para comunicar sentimientos. La tengo que ver ya. Sí, no, te va a encantar, te va a encantar. Tuvimos el Snapchat sí. y también hicimos el Google Duro. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta a un 80% fue muy positiva porque okay. la persona que no conocía a Frida Kahlo le dio la curiosidad de saber quién claro. era Frida Kahlo. Y sí. muchísima gente que la conoce, ya adultos, tomaron las fotos de sus hijos con Frida Kahlo y es una forma de darle un poco de poder claro. a las mujeres, a la juventud. Claro, claro. Y de reconocimiento también a Frida como símbolo, ícono de las mujeres. Y sobre todo también el que sepan, porque muchas veces los jóvenes, todos los millennials y todos ellos, no tienen el interés o no hemos sabido los adultos, y ahí va para los maestros y para los padres, el tratarles de imbuir, de comunicar mucho de nuestra historia, claro. ¿no es cierto? Y sin embargo, a través precisamente de todas estas capacidades como son las tecnológicas, traer la cultura y que les guste y que se emocionen y que tengan esa curiosidad es maravilloso. ¿Qué licencias? Cuéntanos más de las licencias que tiene Frida Kahlo Corporation y ¿en dónde están estas licencias puestas? ¿En qué productos, por ejemplo? Las licencias de Frida Kahlo Corporation van a nivel mundial. Sí. Hemos desarrollado productos como en México. Este año abrimos el Museo Frida Kahlo Riviera Maya. Uh-huh. Que está, tenemos que ir. Sí, está en Playa del Carmen. Uh-huh. Y es un museo que habla de la vida de Frida Kahlo como mujer. Claro. Como símbolo de la moda, como símbolo de cómo llegar a sobrellevar todas las dificultades que tienes en la vida y lograr ser una persona exitosa y tener un museo que está en Playa del Carmen, donde sí. se recibe la mayoría del turismo mexicano extranjero. Es una forma de nosotros poder comunicarle al mundo claro. que a lo mejor viene en un ánimo de vacaciones y de playa, que México tiene cultura, que México tiene una historia, que tiene un arte tan valioso y que le podemos enseñar tanto a las juventudes y a toda la gente que llega a México buscando a lo mejor la cultura del mariachi o las playas tan hermosas que tienen o el mismo claro. calor humano, sí. que hay un mundo de donde viene todo esto, hay una riqueza cultural que nosotros queremos compartir con el mundo entero y esto es una de las licencias que lanzamos este año. Me encanta, es muy completa, vas, tienes un recorrido sobre uh-huh. el accidente de Frida Kahlo, uh-huh. lo que el impacto que tuvo en su vida, las claro. obras más importantes, fotos, cartas entre Diego y Frida, un momento de su divorcio. Mucho de su vida. Su vida, es su Frida vida. Mujer, sí. Frida hija, Frida hermana, Frida la persona. Claro. Y lo, obviamente lo ponen estratégicamente en Playa del Carmen, Playa del donde Carmen. Sí. obviamente la confluyen un sinfín de nacionalidades. Por supuesto. Y que pues lo primero que les impresiona siempre es tanto el colorido y también estos pues un personaje como tan icónico como es ella en la historia de nuestro país. Me parece un acierto desde enorme, todo. Enorme, enorme. Se queda obviamente esto fijo, ¿no? El museo. Está okay. Fijo, está justo situado al lado del restaurante Frida Kahlo. Okay. Ah, no. Entonces, yeah, entregamos la experiencia también de los platillos mexicanos. También es una licencia que sí. adicionalmente tiene un gastromapping, ¿no? El gastromapping es algo que es un cuarto cerrado donde se experiencia la comida a través del sonido, el olor, el olfato, todos los sentidos. Ah, qué lindo. Es una experiencia muy particular, muy de Frida, como uh-huh. Frida lo vivía en su momento. Frida era muy de hacer fiestas, de tener todo, el sonido, la música, sí, claro. el tequila, el tabaco, la comida, todo era una experiencia claro. en la vida de Frida. Y hemos tratado de recrear esto en el gastromapping del restaurante. Pues ahorita nos sigues platicando. Estamos con Beatriz Alvarado, que ella es directora financiera de Frida Kahlo Corporation, y estamos con Liz Vega y vamos a seguir platicando sobre esta, que me parece muy interesante el poder llevar a todo el mundo la imagen de Frida Kahlo. Sí. Regresamos.
Pues me parece fascinante y sobre todo compartir con ustedes, amigos, la cuestión de que Frida ya es, si es un icono, bueno, ahora con todo este empuje que le están dando, pues Frida Kahlo Corporation, seguro que lo van a conocer y sobre todo va a transmitir toda la el arte, la cultura mexicana que a través de este personaje llega y que vive con nosotros, como es Frida Kahlo. Y sabes una cosa, Roberto, lo que tú decías ahorita, Bea, Beatriz, es importantísimo, que es la Frida mujer. Claro. Que es atemporal, que es permanente, ha habido y seguirá habiendo, y qué bueno, muchas licencias más, sobre todo por lo que hace la fundación y lo que hace el museo y lo que hace la corporación Frida Kahlo, pero además porque si no existiera Frida Kahlo Corporation, y lo sabemos, quienes tendrían a Frida serían solamente los museos, uno que otro coleccionista muy, muy afortunado, y se perdería en la historia. Y eso es lo que Frida yo creo que nunca quiso tener. Así que Frida Kahlo Corporation, a mí me emociona el saber que sigue dando, otorgando con sumo cuidado, porque analizan a la perfección, quién tiene la licencia, por qué y para qué. Yo he visto mi hija, tengo una hija adolescente, y si bien no ha visto mucho de la obra de Frida Kahlo, después de comprarse en Forever 21 su t-shirt de Frida Kahlo, sí, claro. Entonces empezó a interesarse más en la vida de Frida Kahlo. ¿Cómo un producto que te atrae por su colorido, por su belleza, versatilidad, puede llevarte a aprender? Así como estuvieron los emojis, a mí, hablando de emojis, me emollozona, ¿verdad? Me emociona. El tequila Frida Kahlo. El tequila. Ha sido un éxito. Cuéntanos cómo se dio esta licencia del tequila. El tequila ha sido algo que estuvo siempre presente en la vida de Frida. Sí. Frida tomaba tequila para ahogar sus penas y las penas aprendieron a nadar. Y las penas aprendieron a nadar. Ella lo dice en una forma más coloquial. Sí, me imagino. Pero es la realidad. Ella, por el dolor, por el sufrimiento, por todo lo que pasó, tomaba mucho tequila como una forma de apaciguar sus penas. Sí. Y de ahí sale la idea de recrear un tequila artesanal que hacemos en Arandas, en Guadalajara. Y con las notas y el tequila que en su época se tomaba. Nosotros aún lo hacemos en hornos artesanales, como muy era bien. El tequila de la época. Fíjate. Y es en honor a todos aquellos que queremos quemar penas o ahogar las penas. Pero dale un punto de vista artístico también. Una o dos copas de tequila te emocionan, te acercan más a una realidad. Todos tenemos problemas en la vida. Claro. Sí, nadie está exento de un problema, pero cuando tú tienes la botella de Frida, que es una botella muy bonita, con su etiqueta artesanal, que está hecha por manos mexicanas, y sabes que te la tomas, brindas por la vida, siempre decimos viva la vida. Sí. Si brindas por la vida, dices, tú lo hiciste, yo también puedo. De hecho, en San Miguel... No, en Chiapas, porque se me fue el nombre ahorita. Hay un personaje que se llama Frida Callejera. Entonces, mira. Y precisamente lo que fue un artista que en algún momento lo estuvo usando durante la calle, ¿no? Es que yo creo que es una inspiración desde muchos ángulos. Yo ahorita hablaba de las t-shirts de Forever 21, pero también Converse. Imagínate, para que una marca como Converse ahora sí que voltee y diga, yo quiero tener la imagen de Frida. Volvemos al tema. Yo creo que es muy importante este tipo de licencias, los cosméticos. Hemos hecho entre las licencias. ¿Y solamente va a estar para el mercado asiático? Estuvo en el mercado asiático inicialmente. Misha tiene 5 tiendas aquí en Ciudad de México. Ya está aquí. En Santa Fe. En Santa Fe está Misha. Hemos tenido el orgullo también de hacer licencias con Sara. Sí, Sara hizo una colección muy linda con nosotros. Tenemos la licencia de las brochas de cosméticos porque Frida pintó y hoy en día nosotros como mujeres nos pintamos. Somos un lienzo. Este es nuestro lienzo, exactamente. Sí. Y hemos hecho con Anisa International una licencia con las brochas de excelente calidad. Que eso es importante también. Para el público normal a un precio muy accesible, porque queremos que todas seamos Frida, que todos tengamos esa capacidad. Hay una licencia muy bonita que sale ahorita en diciembre, esto es primicia, de lentes de sol de Frida Kahlo. Bueno. Va a estar aquí disponible en México, lo van a ver muy pronto, la vamos a estar anunciando. Seguramente
seguramente va a estar en Only Santa Fe, porque Only siempre saca las primicias en un centro como tan importante como Santa Fe. ¿Y con qué compañía van a estar? Estamos con una compañía que se llama Gafas México. Okay. Muy bien. Ellos la van a estar entregando ahorita. Yo ya me vi con mis gafas de sol, ¿verdad? De Frida. Me parece maravilloso. Es excelente, porque es un poquito no tener la Frida presente, pero en pequeños artículos que lo podamos compartir y saber que tienes un poquito de ella, que te identificas. A lo mejor estás teniendo un mal día y tienes tu cuaderno de notas, que tenemos el licenciamiento de cuadernos. También tenemos la licencia de vinos, que viene en el 2018, los vinos de Frida Kahlo. Ya la había escuchado. Ya la hemos anunciado un poquito. Hay cierto tipo de productos que los vas a ir comprando porque te identifican por algo. Y recientemente, este domingo que pasó, tuvimos la carrera Frida Kahlo Ciudad de México. ¿No sabes qué emocionante estuvo, Roberto? Traían ¿y cuál era, cuál fue la, precisamente la, precisamente cuál era la, el motivo, de, o sea, el argumento para que la gente participara? El argumento es celebrar la vida. Okay. Frida Kahlo fue una persona que, a pesar de todo lo que sucedió, lo que vivió y sus tragedias, celebró siempre la vida, celebró estar viva. Y es lo que nosotros quisimos hacer en honor a Frida Kahlo y la carrera. No hay limitaciones, las limitaciones solo las ponemos nosotros en nuestra mente. Que además también a nivel turístico esto pues es un hitazo, ¿no? Claro. Como lo fue en algún momento ahora que James Bond nos volvió esto de la cultura de los muertos. Por supuesto, parece mentira. Bueno, esta carrera por los sismos precisamente no se pudo llevar a cabo en el mes de octubre, se acaba de correr, pero es parte del circuito urbano de la Ciudad de México con todo el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Porque es importante y porque además son 110 años del natalicio de Frida y hay que celebrarlos porque ella celebraba la vida y cuánta gente tenemos que estar agradecidos además de estar celebrando la vida a pesar de esos sismos y a pesar de muchas vicisitudes que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Porque yo siempre seré feminista y seguiré insistiendo, feminista pero femenina, pero siempre seguiré, seguiré insistiendo en que las mujeres sobre todo, como tú lo dijiste en el inicio de nuestra conversación, somos pilar y somos cabeza de muchas, en muchos de nuestros casos, de familias. Y que haya yo visto de verdad tantas mujeres corriendo, tantas chicas, jóvenes, pero señores también, es una celebración, una gran celebración de la vida. Y más que me comentaron que se dio una parte importante de lo que se recaudó en la carrera a una fábrica de sillas de ruedas, que a su vez es una fundación que se encarga de repartirlas para que la gente pueda trabajar, por ejemplo, ¿no? Correcto. Nosotros buscamos con la carrera darle la oportunidad y la movilidad a la gente que no la tiene. Okay. Por uno u otro tema, generalmente económico, comprar una silla de ruedas es muy costoso. Sí, claro. Sí. Y al ser costoso, mucha gente se limita y es lo que nosotros queremos darle. Frida tuvo la brillantez de aparecerse en su última exposición en una cama que la han cargado de su casa y ella estuvo presente. Es cierto, lo vi en la película. Si ella nunca vio el obstáculo de moverse para hacer lo que ella realmente quiere, nosotros lo que le queremos dar a México, a la Ciudad de México y a los mexicanos y mexicanas, es la oportunidad a través de lo que hacemos en Frida Kahlo Corporation, nuestras licencias y lo que nosotros ganamos a través de la comercialización de la marca Frida Kahlo, esa facilidad de darle la movilidad que Frida en su momento tuvo y se la dio ella misma porque fue una mujer rebelde, porque no encontró limitantes. Ahí era por su carácter. Ahora qué bueno que Frida Kahlo Corporation lo que esté haciendo es que a través de fondos pueda lograr esto. ¿Y cómo se logran estos fondos? No vivimos de caridad, mentira. Hay que comprar, hay que consumir, en este caso, productos de las licencias que tiene Frida Kahlo Corporation, porque además están padrísimos. Sí, claro. O sea, que están lindos, que los usas, que el cosmético, que la brocha. Yo, por lo pronto, yo tengo mi tequila de Frida Kahlo. Te voy a invitar unas cuantas copitas, mi querido amigo. Unas cuantas copitas. Y luego te mando en un Uber o en un Spotify o ¿cómo se llama? Cabify. Pero la verdad, todo esto, ¿por qué? Porque todo esto es lo que realmente, uno, continúa con la imagen de la Frida mujer. El legado. Dos, continúa viva en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, nuestra historia, con nuestras familias. Pero sobre todo con nosotros como mujeres. Y yo creo que esto ayuda muchísimo a la sociedad, de verdad. A mí me encanta.
Correcto, y nosotros para el 2018 tenemos un proyecto de apoyar a los niños. Ah, muy fue bien. Una de las únicas cosas que Frida no logró hacer, claro, en la vida, sí, fue, sí, ser madre. Sí, después de tantas pérdidas y tanto, sí, que lo trató, sí, es algo que nosotros queremos darle como honor a lo que ella más hubiera querido ser, que es madre. Entonces, claro, el 2018 muchas de nuestras obras sociales van a ir encaminadas en el soporte, en la protección de niños, en el apoyo de la educación, en qué lo que bueno Frida hubiera hecho. Y eso es fantástico porque precisamente necesitamos mucho educación para los niños y respeto para las niñas, por ejemplo, muchas campañas de concientización de la protección de la explotación sexual infantil que se da desafortunadamente no solo en niñas sino en adolescentes. Y ahorita estamos en la, pues, en la mera época para lograrlo como mujeres, ¿no? Correcto. Pues me parece muy interesante, así que amigos, yo creo que si se topan con alguno de los accesorios que pues ya prácticamente van a poder están ver en diferentes, lados. Por ejemplo, ahora los lentes me parece algo muy cool, o sea, para la, sí, moda. Sí, los vamos a traer. Supongo que en cuestión de diseño, pues sí también tienen que intervenir para autorizar, ¿no? O sea, nosotros autorizamos, claro, el 100% de los productos. Acabamos de sacar para con, cuidar el, la estética y el concepto, ¿no? Y para proyectar la imagen de Frida Kahlo, claro, que queremos proyectar. Nosotros hicimos una colaboración de producto mexicano con la con Comercial Mexicana. No, uh-huh, sé si han visto la vajilla de Frida Kahlo. No, yo no la vi, pero pues es peltre hecho por manos mexicanas con el orgullo 100% sí, mexicano, con una artista mexicana, para todos los que todos los días tenemos una ensaladera, tenemos la cafetera, las tazas y el plato. Es como llevarle eso que es 100% mexicano al público mexicano. Y es un pequeño recordatorio de quién es Frida en nuestro mundo actual. Tenemos también otro tipo de productos que están, van a estar saliendo a lo largo del año, que es reforzar esa tradición mexicana. Pues ahí está. Podemos verlo ya prácticamente. ¿Dónde podemos ver? ¿En qué página podemos ver toda esta posibilidad de productos y de las marcas? La marca FridaKahloCorporation.com es la página oficial de la corporación, donde colaboramos, compartimos, hacemos diferentes postings de la información que va saliendo y colaborando, okay, con los licenciatarios de nosotros. Pues felicidades por tenerla y sobre todo por cuidar la forma y el, ¿de qué manera? Y la esencia de Frida Kahlo. Entonces, pues qué bueno que viniste a La Buena Vida. Muchas gracias y por invitarme. Pues, tan fuerte, emprendiendo tantas cosas. Pues, Liz. Gracias, mi querido Roberto. De verdad, Beatriz, te felicito mucho. Felicito mucho a Frida Kahlo Corporation. Gracias por devolvernos a Frida. Gracias por dárnoslas en nuestras vidas. Que permanezca todos los días. Sobre todo como mujeres, ¿a poco no? ¿No se les antoja? A mí sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estuvo con nosotros Liz Vega, como saben. Gracias. Que ya la vamos a ver más seguido, dice. Gracias, pero y Beatriz, que sí, Alvarado, que ella, pues como saben, es la directora financiera de Frida Kahlo Corporation. Soy Roberto Yáñez, nos estamos viendo en breve. Acuérdense aquí en RadioTV.mx los lunes y los martes de 12 a 1 de la tarde. Que estén bien. RadioTV.mx presentó.